¿Cuál es mi cámara? ¿Esta que está aquí o esta que está aquí? Esa. Esta de acá. Ok, ya listo. Muy bien. Quiero confesar algo. No, mejor no lo confieso todavía. Cuando cumpla 50 lo confieso. Ok. Claro. Vamos a ver. ¿Comenzamos? Ok. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la SAR 9 Bronce. Si bien es cierto, la SAR 9 Bronce es una de la línea de la, SAR, de la marca SAR-SILMAS. La SAR 9 Bronce es calibre 9 milímetros, capacidad de 17 tiros. Es una pistola full size, o sea, tamaño completo, como si fuera, dale, una Glock 17 para los que conocen solamente Glock. Y tengan una idea, que la SAR 9 Bronce está espectacular. Lo primero que vamos a probar de arranque y de entrada es la precisión. Vamos a poner a prueba la precisión de la SAR 9, SAR calibre 9 milímetros. A un círculo de este tamaño le vamos a disparar a 20 metros. Vamos a tratar de colocar los tiros dentro o lo más cerca del círculo. Ya, voy a disparar a 20 metros, voy a probar la SAR 9 de bronce. Por si acaso, la SAR 9 de bronce, la SAR 9C o la SAR 9 Black tiene las mismas características. Acá este entra 17, en el otro entra 15, pero la estructura es la misma, la ingeniería es la misma, la calidad es la misma y la precisión es la misma. Vamos a disparar precisión. Voy a tomarme todo el tiempo necesario para ser lo más preciso posible. A ver. Muy bien. Primer disparo. Vamos por el segundo. Segundo disparo, tercer disparo, ser preciso demanda la necesidad de tener mucha concentración, control del disparador y control de las miras. A mí las miras están así, están como si estuvieran bailando un tango, se mueven así, así. Yo tengo que estar controlando a esto que están bailando tango, pero bueno, vamos, vamos, vamos. Uno más. ¡Ah! 5 tiros. Vamos a ver cómo nos fue. Vamos a ir hasta allá, que no se pierde de vista la tarjeta. Vamos. Vamos, vamos. Es complicado. Ya todo el tiempo he estado tratando de controlar el estrés que te genera ser preciso. Bueno, a ver, vamos a ver aquí cómo fue. Desde allá al fondo no se ven los tiros. Acá está. Nos acercamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tiros. Todo en línea. Sí, pues se me hace así la alineación, obvio. 3 adentro, 2 afuera, pero están muy, muy cerca. Podría, si me pongo a disparar todo el día, definitivamente cierro. ¿Qué cosa nos dice? Esto es un indicador de que la pistola puede ser precisa si es que tú controlas muy bien. Bien, sigamos viendo el video de la SAR 9C. Ahora vamos a ver cómo viene la SAR 9 Bronce en su maleta. ¿Así viene desde dónde? Desde Turquía. ¿Por qué? Porque la SAR-SILMAS, la marca SAR-SILMAS y la línea SAR viene de Turquía. A ver, vamos a ver cómo viene esta belleza que está aquí. Miren, espectacular. Mira, el color bronce es lindo, viene con sus dos caserinas, los tamaños para que le puedas cambiar en el empuñe. Viene con su kit de limpieza, su manual y también viene con esta funda. La funda viene aquí en la maleta, pero yo, como ya la armé, esta funda es una funda de polímero que es de la misma marca, pero es una funda de entrenamiento para que la puedas usar en el polígono. Voy a sacar la pistola, vamos a sacar la caserina, vamos a enganchar la corredera y ya está. Miren esta belleza, acércale, dale ahí un primer plano. Una característica importante de esta pistola
Del azar, de la línea azar, porque todo el azar, la azar 9, la azar 9 Sport, la azar 9 Black, tiene esta característica de la ergonomía en el empuñe que encaja muy bien. Todas las personas que tienen esta azar 9C o la azar 9 Black o la azar 9 Bronce le resaltan la característica que tiene un empuñe muy bueno porque se adapta muy bien a la mano. No es muy gruesa, no es muy delgada, es exacta para que cualquier mano se pueda adaptar y empuñar muy bien. Entonces el empuñe tiene un 10. El botón expulsor es de acero, el que expulsa la caserina. Fíjense cómo voy a aplastar y va a salir muy fácil. Ya se salió la caserina sin ningún problema. Este botón, como es un poquito largo, independientemente si tu dedo es corto o es un dedo largo, vas a apretar y va a salir muy bien. Las miras, el alza y el guión, como pueden ver, el alza es bien pronunciado y ambas son de acero altamente resistentes. El disparador es suave, escuchen, miren, es suave y el recorrido del reinicio es corto. Miren el reinicio, es corto el recorrido del reinicio, miren, desde la posición 2 hasta la posición 3, prácticamente el disparo es muy rápido porque el recorrido es corto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a poner a prueba el tiro de reacción, vamos a ver qué tal cicla. Muy bien, vamos a probar la velocidad para el tiro de reacción de la SAR 9, calibre 9 milímetros. Voy a dispararle un metal a 7 metros. Muy bien, atención. ¡Bacán! ¿Han visto? ¡Clin, clin, 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 clin! Sí, tiene muy buena estabilidad el balance. ¿A qué te refieres con estabilidad balance? Significa que a la hora que yo disparo, el arma no levanta mucho, se mantiene siempre sobre el mismo ciclo. Ha echado como 17 tiros y los 16 han entrado y el otro ha pasado por aquí. Entonces, sí es muy bueno para el tiro de reacción. Bien, ahora vamos a probar la velocidad de la SAR 9. Calibre 9 milímetros, para eso vamos a utilizar un metal que está a 7 metros. Voy a disparar lo más rápido que se pueda al sonido del timer. Atención. Hasta se cayó, ¿vieron? Espectacular. Clink, 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 clink. No aguantó el metal. Lo vencimos. Veloz, se puede manejar muy bien. ¿Ha visto el balance de la pistola? Cómo se eleva, o sea, lo necesario. Y otra vez retorna, retorna, retorna. La magia en una pistola es que cuando tú dispares, la alineación vuelva a retornar. Vuelva a retornar, ¿para qué? Para que puedas seguir disparando rápido y efectivo. Vamos a ver cómo quedó el metal. Aquí está. Mira, estoy un par se fue por aquí, pero toda la mayoría está concentradísimo. Ya saben, la SAR 9C está espectacular. Vamos a probar la SAR 9 en un doble tap. Vamos a hacer doble tap a cuántos metros. Uno, vamos por allá, está limpiecito. Dos, tres, cuatro, cinco. Sí, 5 metros está bien. 5 metros nada más. ¿Eh? Los dobles taps se platican a 5 metros. Voy a cargar el arma. ¿Estamos listos? Ok, muchachos, vamos a ver cómo funciona el doble tap desde la funda. Estoy usando la misma funda de fábrica de la SAR. Voy a colocar aquí el temporizador. Vamos a ver cómo nos va. ¡Atención! Tiempo 1.42 en el doble tap. Vamos por el segundo doble tap a ver cómo nos va. ¡Atención! Segundo doble tap 1.51. El primer tiempo estamos hablando en 1.26 el primer disparo. Ahora vamos a hacerle más rápido, ¿ya? Vamos a ver. Atención. Pronto. 1.27 los dos tiros. Ahora vamos a hacer un análisis de los tres rounds. Vamos para acá. Los dos primeros disparos fueron estos que está aquí, doble tapa, 5 metros, aquí.
los segundos disparos, acá, los otros dos, y el último son estos dos. Los tres están muy cerca. El que es más rápido siempre tiende a estar un poquito más abierto. Vamos a ver un último ejercicio, a ver. Atención. Uno treinta y uno, no sé si logra ver ahí. 1.31. Igual el doble. Vamos por acá. 1 y 2. Hasta acá esos dos. 1.31. Voy a ver el primer disparo fue en 1.11. Ahora vamos a probar en un Mozambique drill. El Mozambique se trabaja más o menos a esta distancia. 2 o 3 metros máximo, ¿ya? Voy a ver. Voy a trabajar un Mozambique. Desde la funda, atención. Ok, 1.41 los tres tiros. 1.41 los tres tiros, 1.41. Y el primer disparo en 0.89. Vamos a ver, 0.89, primer disparo. Otro Mozambique más. Primero voy a ver si hay la Muni. Si hay. Atención. .139 los tres disparos. .139, menos de 2 segundos y medio. 0.96 el primer disparo. Vamos por acá. Mozambique drill, ejercicio. Tranquilo, no voy a disparar. Dos tiros al pecho, uno a la cabeza, primer ejercicio. Dos tiros al pecho, uno a la cabeza, segundo ejercicio. Dos al pecho, dos a la cabeza en 1.30. Espectacular. Para los tiros defensivos, funciona muy, muy bien la SAR 9. Así que ya sabes, si tú quieres más información de la SAR 9, es fácil. Entra a nuestro perfil, busca ahí nuestros números de WhatsApp o también puedes comunicarte con uno de nuestros asesores. Deja tu comentario si tienes alguna pregunta. ¿Dónde estamos? En Lima, Perú. ¿Dónde estamos aquí? En el polígono Safari Ranch, el polígono más grande todo el Perú. Ya sabes, si tú quieres entrenar, quieres asesoría para tu licencia, comunícate con nosotros que somos los mejores. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.